pedidita de panqueque. Un programón, lo más visto del sábado. Se viene el informe de la Copa América. Este sábado va a estar Luciana Salazar. Se viene Luciana Salazar. Se viene el informe de Copa América, TVR, con lo cual los periodistas que viajamos a Venezuela. Seguramente caminando va a ganar Argentina la Copa América. Ante Argentina, Brasil. Me da la sensación de que no tengo duda que sale campeón. Argentina es el candidato número uno, ¿no? Sí, para mí sí. Goleador, mira Juan, goleador. Fair play. Esta es la de Fair Play. Esta, ni la muestre, Juan. Ni la muestre, porque la Copa Bolivia, el vicecampeón, se la va a llevar Brasil. ¡Qué feo, Laje! Se anunció 4-0, Chartier. Nos vamos a divertir. Vamos a ganar, vamos a golear y vamos a gustar. ¡Muy bien, Chelsea! ¡Perdido con Brasil! Le ganó 3-0 a la Argentina. Las cosas en su determinado lugar. ¿Por qué había un hábito triunfalista? Querían festejar este triunfo como si fuera una reivindicación. ¿Qué te pasa? ¿Te tiembla? Desde algún lugar se despachó un aire triunfalista. No hay duda que Argentina. Antes del partido. Reinaldo, ni te pregunto. ¡Qué falsión! Yo soy campeón y vas a ser campeón y tranquilo. ¿Cómo rezar por falsión? Jugando al fútbol y goleándolo. Sí, y goleándolo. Muy bien. Pensamos igual. Desde algún lugar se despachó un aire triunfalista. Que el sábado se estaba planificando hacer entrar a Crespo 10 minutos al final para que dé la vuelta con los compañeros. Una locura. Seguramente Argentina va a ganar. Antes del partido. Con una buena diferencia. Cuando usted la buena diferencia, contra Crespo. Está tranquilo. Así va a ser. Te digo, sinceramente, yo cerraría el programa aquí. Felicidad no tiene dueño. Hoy conmigo y mañana por. ¡Qué lindo el samba! Felicidad parece un sueño que de a rato se convierte. ¡Qué golazo con México! ¡Qué golazo! Ya los peruanos. Tal vez es solo un espejismo. Apenas llegas ya te vas sin avisar. Los periodistas deportivos que están en la Copa América están haciendo planes para el sábado para salir a cualquier parte con tal de no verse en televisión. Hay muchas conclusiones que se pueden sacar de esta Copa América para bien y también deberíamos. Parece que juega parte de los chalecos amarillos rebeldes. Yo fui el primero que confió en que hoy Argentina ganaba y hasta me ilusioné con que el resultado podía ser abultado. Pero mañana espero, o sea, hoy antes del partido. Y además es un deseo basado en la ilusión que genera este equipo, es que mañana Argentina golee. Sí, yo también quiero golear. ¿Y qué hace pagando? Así como espero siempre. Yo quiero mañana golear porque creo que este equipo lo puede golear. Eso. Yo fui el primero en subestimar a Brasil, de lo cual me arrepiento, de lo cual me hago cargo. Si otro también lo subestimó, será cuestión de cada uno. Sí, yo no subestimé a Brasil. Antes del partido. El seleccionado argentino está un par de escalones, claramente por encima de. ¡Qué buen chiste la Búfalo! ¡Qué chiste la pata! Por eso digo, yo como periodista, yo subestimé a Brasil, me terminé intoxicando con mi propio veneno. Perdón por haber dado por muerto a Brasil. Yo me hago cargo. Son varios los que se tienen que hacer cargo. Yo no subestimé a Brasil. Brasil es nada. Entonces me parece que también es eso, ¿no? Este Brasil no existe. Ah, perdón. Bueno, está bien. Brasil parece que ese, como ¿hace equipo, partido? No dice nada. Como equipo yo lo veo muy flojito. Le falta cambio, le falta chispa, le falta genio a este equipo. ¿Tú? Actitud también. No, yo le quiero decir. Exactamente. ¿Sabes qué mexicano quién es? Como que quede en nada, ¿no? Sí, yo, la diferencia está ya aquí. Ya no estaba ni en bro. Hay una evolución del fútbol brasileño. Ahí está en los pibetos. No solo dentro del campo. Sí. Que nosotros nos hemos quedado en el. Está en un escalón por encima de nosotros. Por eso sí. Te digo. No, yo te quiero decir. Exactamente. Es como que quede en nada, ¿no? Sí. Pero nosotros, los grandes candidatos. Seguro y por goleada, todas esas palabras que se dicen siempre. Archivo. Respetamos, extraordinario, pero con nosotros, digo, igual, sin ningún miedo. Ellos no tienen miedo, no tienen temor. Saben que Argentina le gana, lo va a ganar seguro. Qué bueno. Eso es más fácil ser campeón mundial que ganar una Copa América, por ejemplo, cuando nosotros. Eso es más fácil ser campeón mundial que ganar una Copa América. Ya con el Brasil 2014, el mundial. ¿No ves que mi alma se desangra?
claro, se pueden decir todas las cosas. Es evidente que ahora se puede decir todo. Que, porque es el momento de los oportunistas. Este es el momento en que aparecerán los oportunistas. ¿Cómo usted cree realmente, en serio, pero en serio, que Aldana es mejor que Giorda, es mejor que Silvestre, es mejor que Maidana o es mejor que Cata Díaz? ¿En serio que Aldana es mejor? No me preocupa, muchacho. Aldana está en todas las fotos llorando en los últimos campeonatos argentinos porque perdimos. Aldana está mirando cómo los demás hacen goles. Dejate de embromar. ¿A quién engrupió? Me parece que un jugador como Aldana es seleccionado en el 2004. O no perfeccionó, o no buscó, o se confió que Ayala jamás iba a ser suspendido o que nunca podía lesionar. Yo, para mí, de las ausencias argentinas, de todas, la de Ayala es la más importante. Para mí es el mejor libro del mundo, no seguro. Que Ayala es mejor que Maidana, es mejor que Cata Díaz. ¡Casi se fuma! A la gente pongámosla en el lugar que le corresponde, con mucho respeto, pero la gente es muy honesta, el hincha muy honesta. Graciana, ¿dónde estás? Buen día. Alejandro, estamos en el aeropuerto de Ezeiza. La intención era otro tipo de recibimiento para la selección. Apenas hay dos chicas con una remera de Argentina. La verdad es que no ha venido nadie. Somos exitistas. Llegaron tarde. Somos exitistas, pero bueno, somos argentinos. Nos dicen que no solamente nosotros somos exitistas, sino en general. Un chiste. I think if I was an Olympic athlete, I would rather come in last than win the silver. If you think about it, you know, you win the gold, you feel good. You win the bronze, you think, well, at least I got something. But you win that silver, that's like, congratulations, you almost won. Losers, you came in first of that group. Number one loser. No one lost ahead of you. María, hola, ¿y este? ¡Qué golazo! Este es la sub-20, no la selección mayor.